Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNC Noticias en el Eje Cafetero y Norte del Valle. A continuación, los hechos que son noticia hoy, jueves 27 de marzo del año 2014. Entre las baterías de un vehículo público eran transportadas armas y munición. Capturada mujer de 49 años, la cual extorsionaba a comerciantes, expresando que pertenecía a los sureños. Procurador Alejandro Ordóñez tomó decisión del Consejo de Estado con respeto y sin drama. Venta de cilindros de gas propano en tiendas de Villa Santana sin ninguna precaución podrían ser una bomba de tiempo. Erradicación de ollas del microtráfico, prioridad de la Policía Nacional en 2014. Y en deportes, por falta de quórum, aplazada para mañana asamblea de Corpereira, no se vislumbran muchos cambios. Más de 900 cartuchos para diferentes calibres, una ametralladora, un revólver y una escopeta, entre otros materiales bélicos, fueron decomisados por la policía a dos hombres que se dirigían desde Buenaventura, en el Valle del Cauca, hacia el departamento del Chocó. En las últimas horas, miembros de la policía de Risaralda lograron la captura de dos hombres, los cuales viajaban en un bus con abundante material de guerra camuflado entre costales en la vía que de Pueblo Rico conduce al corregimiento de Santa Cecilia. Llevaban dentro de una batería 800 cartuchos calibre 5.56, un revólver calibre 38 largo, una subametralladora mini Ingram y una escopeta calibre 16. También se encontró encaletado en otra batería 40 cartuchos calibre 9 milímetros y munición calibre 38 largo. Se logra la captura de dos personas que venían de la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca. Las autoridades no descartan que esta munición llevara como objetivo aprovisionar a grupos armados en el departamento del Chocó. Tenemos una intervención en Buenaventura de la Fuerza Pública contra bandas criminales y delincuentes de este municipio. La información que tenemos es que estos delincuentes llevaban este armamento para el departamento del Chocó. Con respeto por la decisión del Consejo de Estado y sin dramatizaciones, recibió el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, la noticia de que este órgano tumbó la inhabilidad y destitución del exalcalde de Medellín, Alfonso Salazar. El día de hoy, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, estuvo en Pereira presentando la estrategia A lo bien la Procuraduría te acompaña. En el evento estuvieron estudiantes, profesores y rectores de los diferentes colegios públicos. Hacer pedagogía a los jóvenes para que conozcan sus instituciones, para que conozcan a la Procuraduría, cómo que la Procuraduría es una institución que está cerca del ciudadano y cerca de ellos, de sus derechos. En otros temas, el Procurador Ordóñez Maldonado se refirió a la decisión que en las últimas horas tomó el Consejo de Estado, tumbar la sanción de inhabilidad del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar. Dijo que no es una decisión para dramatizar. Eso es frecuente que la jurisdicción contenciosa administrativa, que es el juez de los actos administrativos, profiera decisiones revocando o modificando las decisiones que en diferentes materias se profieran. Eso no es, dijéramos, para dramatizar, sino la Procuraduría lo recibe y la acata plenamente. Agregó que no es la primera decisión de ese tipo que el Consejo de Estado toma, pues en la historia de la Procuraduría muchos fallos han tumbado. No ha sido la primera decisión del Consejo de Estado en la historia de la Procuraduría. Son muchas destituciones o decisiones de la Procuraduría que han sido modificadas o anuladas por su juez natural, que es el Consejo de Estado. Tampoco descartó la posibilidad de que el Consejo de Estado pueda tomar medidas similares en el caso de Gustavo Petro, que fue destituido e inhabilitado por 15 años luego de un fallo de la Procuraduría. Desde luego, todos los actos administrativos tienen control de legalidad porque pueden estar incursos en falsa motivación, en desviación de poder, en desconocimiento del derecho a audiencias y defensas. A mí no me extraña la decisión, porque precisamente para eso existen los controles de legalidad,
para que logren garantizarse los derechos de los ciudadanos y para que se adecúen las decisiones de la administración con el ordenamiento jurídico. Alias Argenis, una mujer que venía extorsionando a varios comerciantes de Santa Rosa de Cabal, fue capturada por el Gaula Componente Policía en el departamento de Santander. Esta mujer realizaba llamadas intimidantes, indicando que era miembro de bandas criminales o de la guerrilla. Fue capturada en Girón, Santander, por hombres del Gaula Risaralda, una mujer de 49 años de edad, conocida con el alias de Argenis, la cual venía realizando extorsiones a comerciantes en Santa Rosa de Cabal y otras localidades del eje cafetero. Una mujer quien se hacía pasar en algunas oportunidades por miembros de los Rastrojos, por miembros de los Urabeños, por miembros de la guerrilla de las FARC, del ELN, y extorsionaba a comerciantes, a varios comerciantes del municipio de Santa Rosa de Cabal. Después de un trabajo de investigación y policía judicial del Gaula de la Policía Nacional del Risaralda, se logra la captura de esta mujer en el municipio de Girón, Santander. Los ciudadanos de Santa Rosa de Cabal, de Pereira, de Cartagena y de otras ciudades del país debían consignar en una cuenta y ellos retiraban el dinero en Girón, Santander o en la ciudad de Bucaramanga. La mujer realizaba llamadas extorsivas a sus víctimas en las que actuaba como integrante de la banda criminal Los Urabeños y exigía el pago de 5 millones de pesos a cambio de no atentar contra algún familiar de alguno de los comerciantes. Lo hacían desde una cárcel de Santander. Es una modalidad de extorsión carcelaria, pero aquí lo importante es resaltar que el ciudadano que tuvo el valor civil de denunciar ante el Gaula de la Policía Nacional y la captura que se hizo efectiva en las últimas horas. Por último, se conoció que alias Argenis, en audiencia ante el fiscal 16 de Santa Rosa de Cabal, aceptó cargos. Excelentes resultados ha arrojado en la comuna de Villa Santana el plan de desarme implementado por las autoridades para evitar alteraciones del orden público. En su primer día se entregaron más de 20 armas blancas y una de fuego. Desde este miércoles, la Secretaría de Gobierno de Pereira, con el acompañamiento de la Policía Metropolitana, viene realizando en toda la comuna Villa Santana un plan de desarme con el objetivo de prevenir hechos delictivos como hurtos y agresiones personales. Iniciamos ayer a las 5 de la tarde, de 5 a 5 y media ya habíamos recogido en el sector del Intermedio, específicamente en el barrio del Intermedio, donde tuvimos un antecedente donde las busetas ya no estaban entrando en el mes de enero y que ya está totalmente normalizado. Recogimos allí un arma de fuego y aproximadamente 15 armas blancas en una campaña de cambia las armas por alimentos. Asimismo, a petición de la misma comunidad de este sector de Pereira, se están desarrollando controles estrictos a establecimientos públicos por violar los niveles de ruido permitidos, perturbando la tranquilidad ciudadana. Realizamos visitas a 14 establecimientos específicamente que de venta y consumo de licor y encontramos que aproximadamente el 70% de estos establecimientos tienen uso de suelo no conforme, o sea que no tienen permiso para estar realizando este tipo de actividades. Por último, ha surgido entre los habitantes de Villa Santana una gran preocupación debido a que muchos tenderos tienen en sus establecimientos entre 5 y 8 cilindros de gas propano para la venta, sin tener ninguna medida de seguridad, lo que puede convertir al sector en una bomba de tiempo por el peligro que la manipulación de estos elementos puede acarrear. Esto es un total peligro, muchos de ellos se nos acercaron, se les acercaron al alcalde para que les permitiera seguir ejerciendo esta actividad y nosotros aprovechamos a hacer una campaña educativa diciéndole a estas personas que en la forma en que están haciendo esta actividad es una forma indebida, que no lo pueden hacer y las notificaciones ya se iniciaron también a estos establecimientos comerciales. El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional indicó en Pereira que la principal estrategia para combatir la inseguridad y los homicidios en las ciudades es atacar de manera frontal las ollas del microtráfico. Con ocasión del primer encuentro regional de comandantes de distrito y estación de la región número 3 de la policía en el eje cafetero, el director de Seguridad Ciudadana, el mayor general Jorge Hernando Nieto Rojas, habló de la estrategia nacional para erradicar las ollas del microtráfico. Tenemos todo un trabajo contra las ollas a nivel nacional. Hemos ido avanzando, atacando de manera frontal y contundente
estos focos de inseguridad, y allí hay un trabajo que se viene realizando. Nosotros seguimos fortaleciendo y generando una corresponsabilidad para poder atacar estos focos de inseguridad que están ligados al microtráfico. Asimismo, el general Nieto Rojas advirtió que la lucha frontal contra las bandas criminales es una prioridad para la Policía Nacional, donde en su opinión se ha logrado reducirlas en un alto porcentaje. De todas las estructuras de bandas criminales que existían, ya se han atacado y ya vamos reduciendo al máximo la influencia de estas bandas criminales. Tenemos una que es la que regularmente está actuando de manera identificada, que es la banda criminal de los Surabeños, sin desconocer que de pronto hay algunos otros reductos de otras bandas criminales que han venido afectando en algunas regiones del país. También dejó claro que, no obstante el número de muertes que se registran a diario en los medios de comunicación, el homicidio ha disminuido en un 20% en todo el país. Ese es un foco de trabajo de los que estamos priorizando, junto con el hurto, junto con la microextorsión, junto con las lesiones personales. Son unos focos que hemos determinado y en ese sentido se han generado todas unas estrategias. Por último, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía manifestó a sus hombres su preocupación por el incremento en los niveles de inseguridad, el cual está en el 82%, indicando que esto solo puede combatirse con la prevención, la cual genera credibilidad y confianza en la ciudadanía.